aumentos. Bueno, se vienen más aumentos, señores, de los que ya habíamos anticipado. Aquí vamos a conocer algunos detalles más que tienen que ver con la luz y con el boleto. Alfredo Fluri, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Prácticamente que si hiciéramos una estadística desde el domingo 22 de octubre, o sea, el lunes 23, primer día hábil después de las elecciones, yo creo que más o menos hemos ido cronicando a razón de un aumento por día hábil desde ese momento a esta parte. ¿Cuándo terminará esta seguidilla? Bueno, esperemos que pronto, pero recordemos el lunes mismo la nafta, inmediatamente después de las elecciones. Al día siguiente ya se conocieron las audiencias públicas del gas para el aumento del gas, tanto en el área de distribución, transporte y la producción del gas, el valor propiamente dicho, el metro cúbico. Ya sobre el cierre de la semana pasada, las audiencias públicas de los aumentos que se vienen en materia de energía eléctrica, el valor del megavatio, digamos, el precio mayorista de la energía. Y hoy estamos cronicando dos subas más. Acaba de aprobar el directorio del ERSEP, del Ente Regulador de Servicios Públicos, el aumento del 13% en la tarifa de la EPEC. En este caso, hasta el 13%, vamos a decirlo, porque hay un escalonado que no varía demasiado, depende si es cliente residencial, comercial o gran usuario. Esto va a regir desde mañana, desde los consumos de mañana, primero de noviembre. Bueno, de ahí en adelante ya esos consumos irán con aumento, por supuesto la factura llegará más adelante.